Hello, good evening, everyone. Hello, good evening. Good evening. How are you doing tonight? Good evening. ¿Ya están desinfectaditos? ¿Ya están listos? ¿O van de camino? A ver, cuéntenme. Reporten, reporten. How's the weather? ¿Cómo está el clima por allá? House is raining. Is it raining? Okay. Mm-hmm. Raining. Mm-hmm. Raining progress, nice. Okay. Frogs and snakes, okay. No, so, bueno, in English, they don't say frogs and snakes, they say cat and dogs. They say chuchos y gatos. La misma señora. Uh-huh. Okay, people, how are you doing? ¿Están con frío? Okay, then I will share with you a video. Okay, this is an informative video about the labor, the work that INSAFOR does. Okay, so allow me to share this with you. Please pay attention to this. Hello, teacher. Good evening. Hi, good evening. Welcome. Good evening, teacher. Hello. Teacher. Hello. Iré conectado, solo que voy saliendo del trabajo. All right, no problem. Thanks, teacher. Stay safe. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online, cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad,
ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente, ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo, trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas. Porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Okay, people. Welcome everybody to your module number 4. Aren't you excited that you are going to start module 4, guys? Wow. Congratulations, everyone. Congratulations. Okay, we're going to start the class tonight by talking about the rules, because we have some rules, some requirements. Tenemos algunas reglas, algunos requerimientos from INSAFORP, de INSAFORP, that we have to accomplish. Tenemos que cumplirlos, ¿verdad? Para que pues vayamos en un entendimiento y logremos los objetivos, ¿verdad? Ese es el mayor deseo nuestro, que vayamos de la mano de tal forma que lleguemos al objetivo que nos hemos trazado. Y el objetivo que ustedes se han trazado, pues, es aprender a hablar inglés y poder desarrollarse mejor laboralmente, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de los requerimientos. Por ahí veo algunas caritas conocidas, pero uno de los requerimientos básicos, ¿verdad?, es que yo tengo que pasar lista. Esa es mi primera actividad. Entonces, cuando yo paso lista, todos tenemos que tener encendida nuestra cámara y tenemos que decir presente. We have to turn on our cameras and we have to say present when you listen your name, okay? Okay, then. Are you guys ready? Ready, teacher. Okay. Ready. Good. So I'm seeing that we have some listeners. Tenemos algunos que son en calidad de oyente. Así que vayan también ya de una vez poniendo su nombre completo y si es oyente, ponerle oyente, ¿verdad? Ahí a la par de su nombre. Bien, today is Monday, right? Today is Monday, the 25th of July. Okay, July the 25th. Let's look at this. Everybody, please say present when you hear your name. Andrea Sofía Benítez Gómez. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present, good evening. Hello, good evening. Carlos Ernesto Pérez. Hello, teacher, good evening, present. Good evening. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present, teacher. Okay. Consuelo Saraí Rivas López. Consuelo Saraí, ¿está por ahí? No. Okay. Vamos a ver.
I see someone sending a message. Okay. Eric Jose Hernandez. Present, teacher. Okay, Eric. Good evening. Fanny Judith Palacios de Oliva. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Hazel, are you there? Henry Alberto Pérez Rosales. Present, teacher. Okay. Hernán Antonio Chacón López. I see you, but I cannot hear you, Hernán. Present, teacher. Okay, there you are. José Abel Izaguirre Mendoza. You're present, teacher. Okay. Good evening. Good evening. Juan Francisco Salmerón Alas. Good evening, teacher. Present. Oh, yes, you said. I'm sorry. Okay, good. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Good evening. Present, there teacher. Karen, good. Magdiel Esaú García Morales. Present. Good. Oscar Leonel García Magaña. Oscar Leonel. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Good evening, teacher. Hello, good evening. Welcome. Rafael Alexander Serna Díaz. Good evening, teacher. Nice to see you again. Oh, great. Nice to see you too. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present, teacher. Okay, Raúl, right? Okay, good. Rosa del Carmen Santa María Tobar. I saw Rosa over there. Is it Rosa there? Rosa del Carmen. Wilber Alberto. Rosa Santa María tenía problemas de conexión. Dijo que se iba a desconectar. Oh, okay. Okay, but she was in, right? Sí estaba conectada, ¿verdad? Sí, Wil teacher, sí. Thank you, Juan. Wilber Alberto Pérez Méndez. Good evening, teacher. Hello, good evening. Let's see, we have some listeners here. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present. Okay, good. José Miguel Maza Orellana. Wendy Lisette Gómez García. Wendy Lisette Gómez García. Luis Ernesto Majano Valle. María José Hernández Auceda. Present, teacher. Nice to see you. Okay, nice to see you too. Well, people, we are going to start a class talking about the requirements. This was one of those, okay? So, you know the rules here. Ustedes saben las reglas acá y los requerimientos y que son muy estrictos. Entonces tenemos que cumplirlos, ¿verdad? Primero, pues que para los facilitadores tenemos normas muy estrictas también, en el sentido de que tenemos que hablar inglés al 100%, ¿verdad? Por lo tanto, solicitamos de su debida atención. Este es un curso online, pero eso no quiere decir de que usted se va a conectar y va a estar solo ahí la teacher hablando. No, en este curso es como que fuera presencial, lo único que lo estamos haciendo por el internet, ¿verdad? Estamos en una videoconferencia. O sea que aquí hay participación activa, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco de esos requerimientos importantes para poder lograr los objetivos. So everybody, welcome to your class, first class of the module number 4. Okay, this is module number 4. El programa al que ustedes se han inscrito se llama English for Work Program. Se llama en español Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. ¿Ok? Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Y sus siglas
son así. Ahorita se las pongo por acá. Okay. Así. PNIT. PNIT. Okay. Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Okay, so welcome everyone. You are starting module 4 of the basic program. My name is Carmen Idalia Beteta Molina. I have a degree, okay? So a university degree in communications and public relations. So I'm an English teacher since 2008, I think. Yeah, 2008. And well, I have some earlier beginnings, but I count from 2008, okay? Así que son bienvenidos a el curso de inglés para el trabajo, okay? My name is Carmen Beteta, as I was saying, okay? Así como yo les estaba diciendo. Bien, voy a cambiar directamente a español para que nos entendamos de aquí para allá, ¿sí? Les estaba diciendo que, pues, como maestra de inglés me he desarrollado pues aproximadamente desde como por ahí por el 2008. Tuve unos comienzos muy tempranos, ¿verdad? Incluso desde que yo estaba en el colegio asistía también a muchos alumnos que tomaron el programa de educación en casa. So I know about homeschooling. Sí, educación en casa. Entonces yo asistía mucho a los grados menores. Entonces desde ese entonces estoy pues apoyando con el aprendizaje y la enseñanza del idioma inglés. Okay. Aquí pues en El Salvador yo he estado con la Universidad Pedagógica, ¿verdad? Con todas las edades. Para los cursos libres, ¿verdad? Y para las materias de inglés, he estado como docente. También, pues, en EduClase me he desempeñado como facilitadora, ¿verdad? En UCA también, con el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo y Formación Continua. También he impartido otras materias también, ¿verdad? Tanto culturales como académicas relacionadas con mi carrera. Aquí en inglés corporativo ya llevo varios años también laborando como facilitadora de INSAFORP, ¿verdad? Así que esa soy yo. Me pueden decir Teacher Carmen, Teacher Beteta, Teacher Carmen Beteta, whatever you want to call me is okay, right? As soon as it is with respect, you can call me as you want, okay? Bien, the requirements. Los requerimientos. Sí, hoy sí cambio directamente a español con los requerimientos. Vamos a ver. Sucede que cuando ustedes se inscribieron a este curso, se inscribieron con su nombre completo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, todos estos requerimientos son para mantener el orden, la disciplina y para poder darles el apoyo necesario, ¿verdad? Y que no nos perdamos. Acuérdense que hay homónimos, ¿verdad? Hay nombres muy parecidos. Entonces, para que nos entendamos y nos podamos poner en comunicación correcta con usted y la auditoría cuando venga y nos vea acá, vean que sí es usted porque usted está logueado con su nombre completo, ¿verdad? Conectándose a la plataforma, ¿verdad? Entonces, por favor, tienen que poner sus dos nombres, sus dos apellidos, ¿ok? Igual las mujeres, pues, gracias a Dios en la universidad sí nos permiten, ¿verdad? Solo de solteras. Pero acá, si en su DUI está de casada y usted está inscrita acá como de casada, entonces tiene que ponerlo ahí también, ¿verdad? Aunque se haya divorciado el mes pasado, ¿verdad? Hay que usarlo. Así que... les digo esto para que nadie se sienta mal, ¿verdad? Por la situación. Esto es un requerimiento por auditoría y todo, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad? Yo sé que a veces es molesto, pero los que no se han logueado ahorita con su nombre completo, estaba viendo por ahí, por favor vayan en los, no, por ahí ya ahora los veo bien. Hoy sí ya los veo bien, solo creo que tengo, ajá. Ok, los que no se han logueado con su nombre completo, hagan, digamos, muevan su mouse
en la pantalla y sobre su video, donde aparece su cara, su rostro, ahí hay, cuando usted se mueve encima de su rostro, ahí le aparecen dos botones azules. Uno dice solicitar para reactivar audio, porque usted ahorita está en mute. Y está el otro de tres puntitos, que es un menú que usted despliega, ¿verdad? Y ahí dice renombrar, para que ponga su nombre completo, ¿verdad? Y si es oyente, me le ponga la palabra oyente, ¿ok? La cámara debe estar encendida durante toda la sesión. Ese es el requerimiento, ¿verdad? Debe estar encendida durante toda la sesión. Es lo que les decía, es online, ¿verdad? Y podríamos decir, ah, yo solo me voy a conectar y solo lo voy a poner a escuchar. No, en este caso es su participación es esencial, ¿verdad? Así que su cámara debe estar encendida durante toda la sesión. Comprendo por aquellos también que se conectan con datos, con paquete de datos, y al poner el video, pues ya les gasta más, ¿verdad? Más datos y eso, pero me lo informan, ¿ok? Me informan la razón por la que no tienen su cámara encendida, ¿ok? Para poder yo poner una notita. Necesitamos que se minimice el sonido ambiente lo más posible. Eso quiere decir, ¿verdad? Que a veces hay sonidos que definitivamente pues están ahí alrededor, pero hay que tener el cuidado, ¿verdad? Hablar con la familia y decirle, miren, ahorita voy a tomar este curso, por favor, respétenme estas dos horitas, ¿verdad? Voy a necesitar el mayor silencio, ¿verdad? O sea, sí, dígales, póngase de acuerdo con ellos que le colaboren. Ahora, muchas veces tenemos niños pequeños y se entiende, no me vaya a regañar a los niños, por favor, eso sí no es agradable, ¿verdad? Que usted regañe al niño o lo haga a un lado, no, es su único momento que lo mira a usted y yo lo comprendo, ¿verdad? Entonces, pero que eso no le afecte su atención al curso, ¿verdad? Y si en un dado caso tienen esa situación, usted se pone en mute, ¿verdad? Se pone en mute para no afectar a los demás compañeros. Y usted soluciona su situación con sus niños o con su esposo, su esposa, qué sé yo, cualquier situación, que llegó el del pan, ¿verdad? Por favor, se pone en mute, ¿verdad? Y el asunto acá es que a veces pues hay animalitos, atienda a sus animalitos antes, ¿ok? Para que no le estén interrumpiendo a usted, ¿verdad? Bien, creo que se entiende ese punto. La participación, repito ya por tercera vez, es activa. Es la única manera en que vamos a aprender a hablar, si hablamos, ¿verdad? Si usted quiere aprender a cantar, ¿qué hace? Canta, ¿sí? Si no, ¿cómo va a aprender? Entonces, si usted quiere aprender a hablar inglés, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hablar inglés. Y estas dos horas son 120 minutos que vamos a estar acá, hay que aprovecharlos al máximo y sacarles el jugo, ¿verdad? Este beneficio hay que sacarle el jugo a la teacher, ¿verdad? Para que hablemos en inglés. Bien. La asistencia a este curso, ustedes firmaron o se comprometieron desde un principio que iba a ser al 100% de las clases, ¿verdad? La asistencia no solamente significa de que está ahí conectado, no. La asistencia significa de que cuando pasamos lista, usted está ahí. Cuando la teacher pone actividades, usted está ahí, ¿verdad? Pero para que se tome en cuenta es que INSAFORP lo toma por medio del sistema. La plataforma Zoom cuenta sus minutos conectados y basado en eso viene su score, viene su porcentaje, ¿verdad? Así que, por favor, al máximo. A veces tenemos la situación esta de que se nos va el internet por las lluvias. Últimamente hemos estado así como bien terrible, bien loco, ¿verdad? El clima, pero hagamos todo lo posible de que si nos desconecta, volver a intentar, y si nos vuelve a desconectar, otra vez volver a intentar, porque tenemos que cubrir ese porcentaje. Es el 80% con lo que usted aprueba, ¿verdad? Pero no quiere decir que usted ahorita va a decir, ah, bueno, el 80%, pues, ay, hoy me duele la cabeza, no me voy a conectar. No, porque al final, usted, la última semana, le aseguro que va a llorar los minutos que ha perdido deliberadamente, ¿verdad? Así que no, puede ser una emergencia, puede ser una
se desconectó el internet, imagínense, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa puede suceder que realmente es una emergencia. Entonces, pues claro, somos humanos y en el momento que le pase alguna situación por la que usted no va a asistir, teacher, esto, esto y esto me sucede, y así yo hago la anotación respectiva en la asistencia, ¿verdad? Para que se le tome en cuenta el motivo de la falta. No le van a contar minutos, eso sí, lastimosamente, ¿verdad? La asistencia queda perdida, pero por lo menos le ayudamos nosotros para que usted pueda hacer la tarea correcta, para que pueda accesar al video. Si tiene alguna duda, yo le ayudo, le apoyo, ¿verdad? Le doy el soporte que usted necesite. Se toma en 3 ocasiones. Quiere decir que usted tiene que estar listo a las 8, conectado, listo y ya para decir presente. A las 9, me avisan, por favor, porque se me va la línea por ahí. Me avisan, ya son las 9, teacher, ¿verdad? Ya la de la última, pues no es problema, porque ya vamos llegando así como a puras cachas, vamos llegando a las 10 a veces, ¿verdad? Pero sí está bien que me digan, pero el de la última vez no es problema, ese no se me olvida. Bien, la asistencia se toma como válida si usted dice presente, ¿verdad? Y que tenga la cámara encendida. Acuérdense que las auditorías, esto es porque a veces... Yo sé que aquí no pasa, sé que con los grupos con que he estado no ha sucedido, gracias a Dios, pero pues por aquel que le pasó, ¿verdad? Otra persona podría haber estado tomando el curso, ¿verdad? Y por eso pues tenía su cámara apagada, ¿verdad? Para que no vieran que era otra persona el que estaba tomando el curso. Entonces hay que ser leales, ¿verdad? Y honestos en esta situación y tener nuestra cámara encendida, que vean que soy yo, el acreditado al beneficio, ¿verdad? Las sesiones 1-1 las tenemos disponibles para todos los que están inscritos en el listado de INSAFOR. Son 10 minutos al finalizar cada clase. Ahí vamos a aclarar todas las dudas, preguntas referentes a los temas que hayamos visto, ¿verdad? Ya dar una clase extra, pues no se puede, lastimosamente, ¿verdad? Entonces, si tiene alguna duda de lo que hemos visto en clase, bienvenido. Si quiere ayuda para la tarea, si necesita ayuda para participar en la discusión de la plataforma, perfecto, ¿verdad? Ahí lo podemos hacer. Mira, yo con gusto. También pues tenemos el grupo de WhatsApp en donde usted puede dirigir sus preguntas, consultas, participaciones, opiniones, lo que usted quiera, puede ponerlo ahí en el WhatsApp. Y si tiene algún material que quiere, cree usted que le va a servir a sus compañeros de algún tema que estemos viendo y les va a reforzar y que a usted le ayudó, bienvenido también ahí en el grupo, ¿verdad? Los permisos, la teacher no puede decir, ah, sí, no se preocupen, yo le voy a poner la... No, no se puede. Lastimosamente es así, ¿verdad? No puedo dar permisos, ningún teacher puede. Así que sí es necesario que lo reporte la falta, pero no quiere decir que se le va a contar el tiempo, ¿verdad? Desconectado, o sea, ahí sí que no. Bien, las tareas y las evaluaciones, en la plataforma encontramos las tareas. Ahí vamos a encontrar los 2 exámenes que tenemos que hacer. Es necesario que obtengan el 80%. Pero yo sé que aquí todos somos de 100 y lo van a hacer una y otra vez hasta llegar al 100, ¿verdad? Porque esa es la manera en que aprendemos. Ahora, para que usted apruebe, necesita el 80%, ¿verdad? La idea es que usted aprenda. Si usted quiere adelantarse, bienvenido es, puede adelantarse, ¿verdad? Y si vamos en la clase 3, si usted quiere terminar ya a las 5, a la tarea 5, perfecto, hágalo. No le vamos a decir que no, ¿verdad? Y puede ser que en la 4 y en la 5 usted todavía hayan 1 o 2 preguntas que todavía no las ha comprendido. Llegamos a la tarea 5, vemos la clase 5 y ya usted comprende mucho mejor. Eso le ayuda bastante, ¿verdad? Porque ya va sabedor de lo que se va a tratar. La vuelve a realizar y la última nota que agarra, que usted ha subido, o sea, donde pone submit, ¿verdad? La última vez que usted le da submit, esa es la que queda registrada, ¿verdad? Entonces, van a ser 100 acá, ¿verdad? Las tareas, pues, después de cada clase, la tienen que hacer, ¿verdad? No vamos a llegar el viernes, teacher, se me fue el internet, teacher, no lo pude hacer, teacher, esto, el viernes no.
sí tienen hasta el viernes a la medianoche para subirlas, ¿verdad? Pero no vamos a estar desvelando el último día, no, vamos a hacerlo cada clase, terminamos, tarea, subida, ¿verdad? Bien, las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas cada viernes a la medianoche. El registro no lo toma la teacher, el registro lo pasa a la teacher sus reportes, pero quien los toma directamente del sistema es INSAFORP. Así que no vaya a haber eso, ¿verdad? Que en el de ellos no vaya porque lo tomaron cabal el viernes, ¿verdad? Antes de la medianoche o cabal a la medianoche. Y el mío que el sábado a las 8 de la mañana, ¿verdad? Ya lleva todos completos. No, para que usted aparezca ahí en todos, usted ya va a estar listo, ¿verdad? Entonces, la fecha límite para terminar el examen intermedio va a ser el viernes 12 de agosto. La fecha límite para el examen final, viernes 26 de agosto, ¿verdad? Ese día, el 26 de agosto, vamos a hacer también satisfaction survey, ¿verdad? Vamos a hacer la encuesta de satisfacción ese día. Así que ya vayan apartándolo, ¿verdad? Porque tienen una cita conmigo por acá, indispensable, ¿verdad? Aquí nos vamos a ver para darnos el abrazo de despedida. Perdón, perdón, Karen. That's bad for me. Why? How come? Because these days is my birthday. Oh, is it? So we are having a party here. My last class is in my birthday. Come on. So sorry for you, Karen. Pero le prometo que la vamos a felicitar ese día. Acá, oye, lo vamos a celebrar juntos. Vamos a cantarle a Karen ese día. Acuérdense, chicos. No. Acuérdense. I'm so sorry, Karen. That's okay. Bueno. El manual ustedes lo pueden descargar de la plataforma, ¿verdad? Voy a procurar también enviárselos por el WhatsApp, aunque pues ahí lo tienen en la plataforma porque de ahí lo pueden descargar también, ¿verdad? Si ustedes quieren, lo pueden imprimir para que puedan hacer las tareas con... Siempre acuérdense que para nosotros que somos... No, no me gusta decir de la vieja escuela, pero ni modo, lo somos, ¿verdad? Con lápiz le enseñamos más al cerebro, ¿verdad? El cerebro graba más todavía. Ya los muchachos de ahora, olvídense, los hipotes, no, si no lo vieron en TikTok, no se lo aprendieron, ¿verdad? Pero nosotros todavía necesitamos el lápiz, ¿verdad? Necesitamos el lápiz ahí. Así que si ustedes quieren, lo pueden imprimir, ¿verdad? Bien, la plataforma de Zoom es la que vamos... pues aquí para la videoconferencia, ¿verdad? El uso de esta plataforma es bastante interactiva, ¿verdad? Entonces aquí les pedimos de que entren a la pantalla, yo les cedo mi control, ustedes escriben para que practiquemos, ¿verdad? Aún más. El botón de silencio ya lo sabemos usar, que solamente es ponerle al micrófono, ¿verdad? Así. ¿Ok? Sí se entendió, ¿verdad? Bien, y pues tenemos también nuestra cámara, ¿verdad? Y la debemos mantener encendida. Nunca la debemos mantener así, ¿ok? La necesitamos así, ¿ok? Encendida. Ahí está la camarita y el micrófono. Luego pues tenemos la herramienta del chat. El chat, usted puede hacer sus preguntas por medio del chat. ¿Verdad? No se preocupe, la teacher lo revisa, está constantemente viendo, ¿verdad? Y a veces aparece pues para todos. Pero sí, yo tomo en cuenta las preguntas ahí y a veces nos sirve también para algunas actividades que hacemos de dictados, de chatear, ¿verdad? De platicar por ahí. Los breakout rooms son, grupos de práctica pequeños, ¿verdad? Donde vamos a practicar diálogos, hacemos prácticas de gramática, hacemos preguntas-respuesta. En eso sí quiero ser bien enfática y muy específica. Cuando nos vamos al breakout room, suceden varias cosas. La primera es que nos vamos y ni supimos a qué íbamos, ¿verdad? No lo logramos comprender. Cuando llegamos allá, mire, ¿y usted o yo en qué página era?
No, fíjese, yo tampoco. Mire, usted no tiene ahí el manual. No, fíjese, yo tampoco. Entonces se pierde el objetivo, ¿verdad? O a veces tienen todo el material, ¿verdad? No, la teacher mandó por el WhatsApp, mandó el slide, mandó la foto del manual, etcétera, ¿verdad? Pero a ver qué es lo que íbamos a hacer. Fíjese, yo no le entendía a la teacher qué era lo que íbamos a hacer. Entonces, no, vamos a evitar eso preguntando acá, ¿verdad? Nos vamos a ir bien entendidos a lo que vamos para que no perdamos ese valioso tiempo, ¿verdad? A veces uno ya entendió y el otro no ha entendido, pues ahí ustedes compensan, ¿verdad? Pero cuando los dos no han entendido o los cuatro no han entendido, se pierde el objetivo. Entonces hay que procurar irnos bien sedita, ¿verdad? Bien, ¿cómo sería esto? Bien entendidos, ¿ok? De lo que vamos a ir a hacer. Y aprovechar al máximo. Se da en la tercera situación es esta. Va, los mando a un diálogo o el teacher los manda a un diálogo. Ok, ya, va. Lo hacemos una vez. De ahí, we switch roles, cambiamos los papeles y bye, ya terminamos. Y la teacher no los ha llamado, ¿verdad? Entonces se quedan ahí en silencio y se pierde, ¿verdad? El objetivo. No, aproveche al máximo. Y si se queda a la mitad en la segunda vez, no hay problema, pero usted ya practicó, está desenrollando su lengua, ¿verdad? Y la verdad es que la práctica es lo que lo va a ayudar a aprender y a dejar grabado el conocimiento. Este módulo tiene el objetivo general de que ustedes van a aprender a describir productos, van a aprender a describir procesos acerca de ventas, de compras online y de compras así mortar and brick, ¿verdad? Así en físico, ¿verdad? Vamos a aprender teniendo conversaciones. What is a conversation? A conversation is a group of questions and answers. Una conversación es un grupo de preguntas y respuestas. Eso es conversar. Si solo hago yo preguntas y el otro solo responde, es una entrevista. Pero no es una conversación. Entonces, el objetivo general de este módulo es que ya tengamos conversaciones propias, ¿verdad? Conversaciones de nosotros para que ya nos empecemos a comunicar. Lo vamos a ver en el contexto de purchase y de buying online, ¿verdad? Y describing products, describing processes, customers' opinions, selling products. So in this case, I think it is like more describing things. So we want to learn how to describe how to do things, describe the things that we sell or that we want to buy, that we need, okay? Entonces, vamos a tratar de que este objetivo se cumpla, que es conversar, okay? Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta acerca de los requerimientos y de la presentación del módulo 4? Tell me, Carlos Ernesto. Con relación a la próxima semana, ¿va a haber clases o es toda la semana de vacación? Yo no les quería decir todavía, porque todos van a decir, ¡eh! Ya. No, pero está buena la pregunta, Carlos. Vamos a ver, pues sí, vamos a tener nuestra vacación entera. Yo les voy a estar dando las fechas exactas, les voy a enviar un mensaje en el WhatsApp y todo para que vean también las actividades administrativas de inglés corporativo, ¿verdad? Porque siempre hay situaciones que necesitamos solventar con administración, con soporte técnico. Entonces, todos esos horarios se los voy a pasar. Pero sí, sí, hay vacación. No se preocupen. Todavía las fechas exactas se las voy a dar el jueves. Se las voy a pasar. No, se las voy a pasar antes, solo porque ya me preguntó Carlos. Oye, vaya, si no me hubieran preguntado, no les digo. Vaya, vamos a ver. Bueno, pero sí se los voy a pasar, no se preocupen. Gracias. Bien,
Is there any other question? ¿Hay alguna otra pregunta? De los requerimientos, ¿no? Vale, ahora voy a preguntarles yo. ¿Todos tienen acceso a la plataforma? ¿Alguien ha presentado alguna situación con la plataforma? Todo bien. Lo que sucedió es que el pago no se procesó el pago. Todo bien, ¿no? Okay. La información estaba incorrecta. Ok, muy bien. Hasta el momento solo a mí me dio error con las contraseñas. Le puse las del módulo anterior, pero igual me salió el mensaje de error en recuperar. Solo que ya me estaban viendo si me echaban la mano con eso. Oh, ok, Henry, igual voy a reportarlo nuevamente y cualquier cosa me dice, oye, si ya está solventado, ¿ok? Ok. Ok. Bien, vamos entonces, entramos ya de lleno. Sí, sí. Yes, I know that you're waiting for this. Ajá, you're expecting this. Bien, a ver, ¿quién se acuerda qué es lo que hay en la página 6 y la página 7 del manual? En todos los manuales lo van a encontrar en esas páginas. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Recuerdan? The book. The map of the book, the yes. Map. That's a very useful tool. Es una herramienta muy, muy útil. Why? Because it shows the way or the path of every content that we are going to study in this module. It means that you are going to see the objectives and you're going to see the content, okay? Also, you're going to find out some of the complementary activities to improve the learning of English in this level, okay? Bien, entonces, recordando la página 6 y la 7 es un mapa de libro en donde ustedes van a encontrar los objetivos de cada unidad, de cada tema, ¿ok? Y obviamente también ahí van a encontrar el contenido de lo que debieron haber aprendido, ¿sí? Entonces, esa herramienta es muy, muy importante. Solo le vamos a echar una ojeadita para que veamos de qué cosas trae este módulo, ¿ok? ¿Qué cosas traerá este módulo? Ajá. Este módulo está bien bonito. Porque todo es en el contexto de compra y venta. Comprar, vender, comprar, vender. ¿Y qué compramos? Products. ¿Qué vendemos? Products. ¿Qué compramos? Services. ¿Qué compramos? ¿Qué vendemos? Services. Entonces, podríamos decir goods and products and services, ¿verdad? Bien. Pero normalmente cuando nosotros compramos algo, digamos que usted en inglés quiere preguntar. Mire, ¿y me puede decir las características de la computadora? Sí. O mire, fíjese que yo necesito una taza térmica. ¿Me puede dar las características? ¿Qué colores tiene? Ah, sí. ¿Y cuánto vale? ¿Y es pesada o es así como liviana? Todas esas cosas que nos interesa preguntar y obviamente que necesitamos saber de un producto, eso es lo que vamos a tratar de aprender cómo se dice, ¿verdad? Y el proceso, pues, de la venta, ¿verdad? De la venta. Tal vez no vamos a convencer a alguien, no vamos a aprender a convencer a alguien, pero por lo menos vamos a saber preguntar y explicar lo que yo vendo, ¿sí? Bien, entonces, por acá tenemos, miren que la primera unidad es purchasing and storing. Purchasing and storing. The objective for this unit is to describe different features about the products that people purchase. Give instructions about how some products have to be handled and stored. Talk about how and where people can stack certain products at my workplace, etc. Entonces, ¿cuál es el vocabulario meta? Por acá tenemos products and features. Vamos a aprender
los nombres, algunos nombres de productos que usamos generalmente y las características. Features es una palabra que significa características. ¿Okay? ¿Qué características tiene? Bueno, size, weight, aquí falta una E, weight, price, dimensions, battery life, etc. And we're going to talk about the storing of certain products. Bien, y ahí tenemos pues la unidad 2 que va a ser online, ¿verdad? Buying online, orders and refunds. Tenemos la unidad 3 que va a ser customer service y la unidad 4 que es accounting, ¿ok? Accounting, contabilidad, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tener un módulo 4 nutrido, ¿verdad? Bien nutrido. Vamos a aprender a comprar y vender, ¿verdad? Okay. Por lo menos hablar de las compras y las ventas, ¿verdad? Si no estamos en el área de ventas nosotros, igual. En el súper nos va a servir, ¿verdad? Y el mercado, más. Ok. ¿Hasta este momento alguna pregunta del manual? ¿Sí saben dónde encontrarlo? ¿Sí? Ok, bien. Bien, entonces comenzamos. Hoy sí. Let's start. Let's get started, guys. So, we are saying that unit one is purchasing and storing. Okay, purchasing and storing. Por lo tanto, pues tenemos que definir what is purchasing, right? Purchasing. Vamos a ver acá. Teacher, sorry, ¿dónde puedo encontrar el manual? Vaya, ¿ya accesó a la plataforma, Blanca? Sí. Ok. Ahí en la plataforma, usted se va en donde dice Student's Book, I think it is, right? Permítame, ahorita le digo cuál es la Student Manual, P4. Acá, espérame, ahorita se lo muestro. Ok, acá tiene usted la plataforma. Entonces, en esta viñeta que está acá, this label, Student Manual P4, you click on it. There it is. ¿Sí, Blanca? Ok, thank you, teacher. Ok. ¿Ya están todos en su manual? Ok. Hoy vamos a comenzar por la página 9, ok, page number 9. Page number 9. There we have the first page of unit 1. Page number 9. Now let me share here. So let's define what purchasing is. Okay. Here we are. Teacher, pero a mí me sale el manual del número 3. ¿Y puede usted compartir la pantalla para verlo? No me permite. Vaya, lo que pasa es que ha entrado al módulo anterior. Okay, ha entrado al módulo 3. Entonces, tiene que salirse en sign out. Voy a irme para allá para explicarle un poquito más acá. Es que ya lo tenía usted como colgado ahí. Permítame, ahorita se lo voy a mostrar. Vaya, usted tiene que ir a esta parte de acá y salirse. Mire, acá, ¿sí mira aquí en la pantalla? Acá, sí. Usted tiene que poner sign out, porque okay. Está en el módulo 3.
y luego usted tiene que volver a entrar donde dice sign in. Va, voy a sign out para que usted vea ahí. Mira, voy a salir. Y luego cuando dice sign in, le da clic. No le doy ahí porque si no me quedo trabada. Esperemos un ratito. There we are. Ok, ¿puedo darle aquí sign in o puedo darle acá ingresar? Vale, lo vamos a ingresar así. Ya pude, teacher. Ok, ya yo el 4, ¿verdad? Ok. Yes, thank you. Good. No problem. Bien, entonces nos quedamos ahí y vamos a continuar con purchasing, right? Purchasing, purchasing. Esta es una palabra, I don't know why. No sé por qué, why in the world we say sometimes. Se me confunde bastante, pero vamos a tratar de mantenerla en la correcta pronunciación. Es par. Per, aquí es el acento, ¿ok? Purchasing, purchasing, and storing, ¿ok? Storing. ¿Qué será purchasing y qué será storing? Compra, purchase. Ajá. Compra. Yes, to buy, right? Mm-hmm. And storing? Ahí está. Yes, to keep or to maintain things, right? Yes, mm-hmm. To reserve these things to be used later, right? Okay, then. El primer tema que vamos a ver el día de hoy es how to use count and non-count nouns. How to use count and non-count nouns, okay? We know something about this, but we are going to see the objective. What's the objective of this class? Well, participants will be able to complete a set of questions using count and non-count questions correctly by working in groups. Vamos a ver, Andrea, ¿me puede leer el objetivo, por favor? Can you read the objective? Okay. Participants will be able to complete a set of questions using a count and non-count questions correctly by working in groups. Thank you very much, Andrea. Miren, acá está la clave. Miren, set of questions. Si nos centramos acá, vamos a agarrarle gusto a la clase del día de hoy. ¿Ok? Questions, questions. Questions quizás es lo que a todos nos da un poquito de... aquella cosa de que, ay, si me pregunta algo, ya no sé qué contestar y me quedo en blanco, dice uno, y ya, y me quedo, bueno, ahora vamos a soltar un poquito eso, porque set of questions, pero también las answers, las respuestas, ¿verdad? Entonces, vamos a pasarla muy bonito. Comencemos entonces por definir estas dos palabras, ¿ok? Let's define these two words. What does purchase mean? What does purchase mean? Mm-hmm. Is when one person interchange with money some object. Good, nice. Okay, then we have purchase, but what is buy then? What does buy mean? Buy, I feel good sometimes by buying for it.
Excellent. To get something by paying for it. Yes, that's buy. Es un verbo. Estas dos son acciones. These are actions. What is the action? The action is to obtain, to acquire, to get, to grab goods and service. Exchanging this by money. Okay? So, if purchase and buy mean something similar, we can say they are synonyms, okay? They are synonyms, son sinónimos. Purchase, maybe it's more used in formal ambiences, okay? Formal language, purchase. In your workplaces, you're gonna hear more purchasing than buying. But buy and purchase is kind of the same thing, similar action, okay? Pero veamos otros sinónimos entonces. Obtain, acquire, get, and grab. Okay? Obtain, acquire, get, and grab. Todas estas palabras que ven acá, las usamos con este significado. ¿Sí? To get something by paying for it. To exchange money for goods or services. Okay? To exchange money for goods or services. Teacher, I have a question. Tell me. Grab, no estoy tan seguro, pero grab me suena a no a adquirir legalmente. Not exactly, not exactly. Even though it is used in that field, but usually we use grab. For example, my husband called me and I'm on the way home, okay, and he tells me, you know, we need some, I don't know, some milk, please go to the supermarket, right? So I can say please, or he can say please grab some milk from the supermarket. Okay. It's not that, okay, agarrar en el camino, right? Something like that, on the way. You can grab something, right? Get is similar to like get it, right? Even though get it, we can use it in every field, okay? But grab, yes, it has some other uses. Pero sí, okay. Grab significa agarrar, agarrar, uh-huh. Pero no agarrar así. Okay. Okay. Uh-huh. Okay. There you go. Thank you. Good. Bien, entonces estos son sinónimos. We are talking about purchase, buy, and these are some synonyms. And the definition of purchase and buy are, I mean, the meanings are to get something by paying for it and to exchange money for goods or services. Okay, this is the vocabulary we're going to use in unit one. Este es el vocabulario que vamos a estar usando en la unidad uno. Vamos a ver todos, tratemos de pronunciarlas. Okay. Purchase. Sometimes it sounds like buy, but no, it's buy. Obtain. Acquire. Get. Grab. Okay, these are synonyms. And what is the meaning? A ver, alguien me lee los significados. The first one, please. Go ahead, please, Blanca. To get something by paying for it. Excellent. Thank you very much. To exchange money for good or service. Good. Excellent. Thank you, Blanca. Okay, then. So those are the most, bien, voy a borrar estas para que ustedes, ya la vieron, ya les di la copia. A ver, vamos a ver. No la voy a quitar así ahora. Okay, guys. What do you like to buy when you go shopping? What do you like to buy when you go shopping? La respuesta para esta pregunta, I like buying when I go shopping.
Ok, entonces ustedes me van a decir the products you like to buy. Ok. Yes. Vamos a hacer la ruedita. Sí. La ruedita va a ser que ustedes se van a ir preguntando entre ustedes y yo voy a ir escribiendo los productos, ¿ok? Vamos a ver. Rafael, what do you like to buy when you go shopping? I like buying tools when I go shopping. Oh, good. Now you ask another classmate. Yes. Rosa. Okay. Ask the question, Rafael. Good evening. What do you like to buy when you go shopping? Teacher, la respuesta sería solo la o alguna oración. Sí, es, I like buying y dice el producto when I go shopping. Okay. I like buying. ¿Cómo se pronuncia? Así. I like buying clothes. Oh, good. When I go shopping. Good. Hello. Now you ask another classmate. Okay. Andrea Sofia, what do you like to buy when you go shopping? I like buying shoes when I go shopping. When you go shopping, what do you like to buy when you go shopping? I like buying makeup when I go shopping. Now you ask, Blanca, please. Eric Jose, what do you like to buy when you go shopping? I like buying pants when I go shopping. Pants. Okay. Hernan Antonio, what do you like to buy when you go shopping? I like buying material electric when I go shopping. Okay. Now you ask, Hernan. Casi no le escucho por la lluvia, teacher. Ahora le toca a usted preguntar. You have to ask another classmate. Okay. ¿Quiénes pasaron ya? Ah, casi todos. No, usted pregunte, okay. Pregunte. A Pedro. Todos están esperando. Okay, there you go. A Pedro, what do you like to buy when you go shopping? I like buying shoes and tools when I go shopping. Shoes and? Tools. Tools, okay. Now you ask, please. Okay. Jose Massa, what do you like to buy when you go shopping? I like doing a video game when I go shopping. Okay. Now you ask, Jose. Blanca, what do you like to buy when you go shopping? I like buying sneakers when I go shopping. Ya me dio hambre. Teacher, is the sneakers they like tennis? Uh-huh. Okay. Pensé que eran de los chocolates. The chocolates, yeah. The chocolate. Okay, good. Mariel.
What do you like to buy when you go shopping? Henry, what do you like buy when you go shopping? I like buying picture homes when I go shopping. Can you repeat that, please? I like buying things from home. Ah, home stuff. Home stuff. Okay, home stuff or home housewares. House, like this, houseware. Okay, there you are. Mm-hmm. And do you like to buy furniture or decoration objects? Decoration, the flowers, plants. Oh, nice. I change for a new home. Oh, okay. Okay, good. Good. So kind of supplies too, right? Exactly. Okay. La gente con dinero. Dollar City. Yeah, Dollar many people. City. Dollar City is the best election that you can take. Tengo prohibido ir yo solo ahorita. Okay, well, I can get that. Yeah, I understand. You're on my team, Henry. Okay, well, these are things that we usually buy, okay? Pero les quiero hacer una pregunta más. Okay, I want to ask another question. Okay, how often do you buy the product that you buy? Okay, for example, how often do you buy tools, Rafael? I buy tools one per month. Maybe once a month. Okay, once a month. Mm-hmm. Suena mejor quizás once a month en vez de per month en este caso, pero no está mal que lo diga. Okay, once a month. Once a month. Yes. A month. Yeah. So is it your? I mean, you go to buy or you go shopping every payday? No, not really. Okay. Promoción. Promotions, sales. Okay. Ofertas. Sales. Yes. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Y hay una promoción, pues. Discounts, promotions. Okay. Good. Mm-hmm. On sales too, right? Okay, people. Veamos entonces y pensemos en un producto que nosotros compramos, ¿ok? Monthly. A ver, de estos que están acá, que ya hicimos un listadito, pensemos uno de estos. Ay, perdón, ¿qué estoy haciendo acá? Ajá. Veamos. Tenemos tools, clothes, shoes, makeup, pants. Los pants pueden ser jeans, pues pueden ser trousers también, okay? Electrical materials, shoes and tools, video games, sneakers, houseware, okay? Bien, pensemos, how often do you buy, okay? Y pongamos un producto, okay? Yo les preguntaría de comida, because every time that I go shopping, I like buying food, any kind of food, yeah? Mostly for my kids, because they love snacks, okay? And I love snacks too. Soy de las mamás permisivas, ¿verdad? Me encantas, y de lo que ellos comen, a mí me fascina, ¿verdad? Entonces, pues, I am of those, okay, buying food. Bien, vamos a ver entonces. Vámonos al chat, ¿sí? Y hagamos esa pregunta. Agarren a alguien y le preguntan, ¿ok? Ustedes fíjense ahí si les están preguntando a ustedes. ¿Ok? Ah, thank you, Rosa. Thank you, thank you. Hey, everyone, thank you.
Voy a tener que suspender un momentito. Okay, I have to stop this. And remember that we have to call the attendance. I mean, we have to call the roll. So please remember that you have to turn on your cameras. And please say present when you hear your name. Blanca Alejandra Portillo. Bermúdez. Thank you. Present. Thank you. Andrea Sofía Benítez Gómez. Present, teacher. Okay. Carlos Ernesto Pérez. Present, teacher. Okay. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present, teacher. Consuelo Saraí Rivas López. No Consuelo tonight. Okay. Eric José Hernández Campos. Present, teacher. Fanny Judith Palacios de Oliva. Is it Fanny in? Not Fanny yet. Okay. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Hazel Elizabeth. No Hazel either. Henry Alberto Pérez Rosales. Present, teacher. Hernán Antonio Chacón López. Present, teacher. José Abelis Aguirre Mendoza. Here, present, teacher. Okay. I see. José, I can't see you. Abel. I remember Abel. Yes. I remember Yeah, Abel. Yeah. Okay. Ah, okay. But you don't have a camera now, right? Okay. Your camera is off. Juan Francisco Salmerón Alas. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. Okay. Magdiel Present, Saúl. Teacher Juan. Yes, I remember, Juan, que está en el trabajo. I remember. Ah, que iba en el camino, ¿verdad? Para el trabajo. No, ya salí, teacher, pero sí, ya salí, ya casi llego a la casa, pero está cayendo un chaparrón de agua mero bueno y se me va la señal. Okay, stay safe, stay safe. A ver, Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present. Thank you, Karen. Magdiel Esaú García Morales. Present, I'm here. Okay. Oscar Leonel García Magaña. Present. Okay. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present, teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present, teacher. Teacher, la primera asistencia se me desconectó, me sacó, entonces no, okay. No pude decir presente porque me sacó. No problem. Pero ya estaba. Okay, no problem. They told me about it. Thank you. Thank you. Gracias. For letting us know. Gracias. Okay. Estoy con, a ver, ¿dónde me quedé? Rafael Alexander Serna Díaz, did you say present already? Yes, teacher, present. Okay, thank you. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present, teacher. Oh, thank you. Okay, Rosa del Carmen, thank you. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Oh my God, it's raining really hard over there. Heavy storm. Okay. Erika del Nilsson Escobar Suarez. Present, teacher. Okay. You are under a very heavy storm too. Oh my God. Jose Miguel Maza Orellana. Present. Okay, Jose. There you are. Wendy Lizette Gomez Garcia. Wendy Lizette Gomez Garcia. No Wendy yet. Luis Ernesto Majano Valle. Sí, Luis Ernesto. María José Hernández Auceda. Okay, people, let's go back to the situation. Vámonos al chat entonces, ¿ok? Ahí en el chat usted agarre a un compañero y le pregunta, ¿ok?
En el chat usted le agarra por ahí, ¿verdad? Va a poner, how often do you buy makeup? Le voy a preguntar a Rosa. Así van ustedes, agarren a alguien así con esa pregunta, ¿ok? Y agarren otro producto, ¿verdad? Ok, very good. Pregunte usted, Rosa, pregunte. Yo makeup compro cada vez que veo la promoción. ¿Verdad? Every time, oh, every payday too. Yeah, every payday. That's the first thing I think about it. Makeup and food. Yeah. A ver, todos haciendo preguntas, agarre a alguien. How often do you buy? Y pone el producto y pone el nombre de la persona. Right? Okay, Andrea, answer. A ver, delen todos, no se detengan. Oh. Oh my God. Teacher, se me está desconectando el inter por la lluvia. Oh, desconectó como dos veces. Así estoy viendo que también, bueno, usted y Henry se nos están yendo bastante. Vamos a ver. Sí. Yo también, teacher, Juan. Ok, no hay problema, no hay problema, pero traten de seguir conectándose, yeah, ok? Yeah. Thank you, thank you. Ahorita estamos sí, en el chat. Se me desconecta más porque como con mi dato voy. Ok, Juan, ok. Very good, Karen. I buy pizza twice a month. Good. Vamos a ver, Henry. I buy shoes once a month. Okay, very good. Okay, Wilbert, how often? Eric, yeah, how often do you buy computers? Eric Jose. Aquí el autocorrector nos traiciona, ¿verdad? Díganme que sí, todos. Sí, sí, teacher. Yeah. Nos traiciona el autocorrector. No, en la compu no. No, cómo no, cómo no, también. Es así. Sí. How often do you buy electric tools? Vamos a ver. Every weekend. Every weekend. Every payday. Every payday. Okay. Hey, how do you laugh? How come? Cuéntenos el chiste. Tell us the joke. No, es una pasadita. Okay.
How often do you buy makeup, Andrea Sofia? Good. Every weekend, Miguelito. Yeah, okay. Ah, eso es. Oh, oh, now I got it. I got the joke. Okay, good, good. Bien, y ahora pensemos en qué productos compra nuestra empresa. What products does our company buy? Maybe monthly, maybe weekly, maybe bi-weekly. We don't know exactly, but we can say the products. Maybe office supplies. What do you think? Uh-huh. Office supplies. ¿Qué otros productos creen que nuestra empresa compra? What products does our company buy? And the office supplies, we can say, for example, clips, paper, material POP. What is that? POP material, what is that? Can you explain? Material publicitario. Oh, okay. Okay. Uh-huh, paper. Okay. Desks. Computers? Does your company buy computers? Cleaning materials. What? Cleaning materials. Okay, cleaning materials and supplies. Okay. Mm-hmm. Computers. Okay. Do they buy phones? Cell phones and land phones? Uh-huh. Gasoline. Okay. Mm-hmm. Ink to print. Okay. Vaya, ahora pensemos en estos productos que nuestra compañía compra. Oh, yes, coffee. That's a must. Okay, coffee. Mm-hmm. And sugar, please, with cream. Yeah, we need to offer that too. Yeah, biosecurity supplies. Very good. Mm-hmm. Yeah, sugar. Okay. Uh-huh. Disposables, los desechables, right? Uh-huh. Vamos a ver. Alrededor de su escritorio, digamos, ¿qué cosas hay? What things are there around you or things that you use to do your job? What products do they buy for you to do the work? Oh, welding materials, okay, notebooks. I'm sorry. Mm-hmm. Okay. Pages are, I mean, it's paper, right? Laptops, mm-hmm. Markers, erasers, pencils, pens, mm-hmm. Yeah, the headsets, mm-hmm. Mm-hmm. So there are a lot of things that we need, monitors, yes. Mm-hmm. Good. Scissors, mm-hmm. All kind of scissors, because there are some jobs, manual jobs, that they use different kind of scissors. Mm-hmm. Computer, calculators, desks. What is slate here? ¿Para qué se usa eso? A ver. Ahora pensemos en qué servicios. What services? What services does our company buy or purchase? What do you think? Internet? Yes. Internet? Mm-hmm. Transportation? Do you pay for transportation or your company pays? Okay, freight transport, so transportation, uh-huh. Oh, yes, it's a product, water. Oh, yeah, but water, I think, on the land, pipes, right? Okay. Uh-huh.
the recharge, okay, recharge fails, okay, pigments, okay, like Claro, Tigo, Klesa, okay, good. Mm-hmm. Maintenance, yeah, if they have like outsourcing, right? Mm-hmm. They pay that. Cleaning service, if they have this kind of contracts, right? Yes. Okay. So now we know what this is, right? Ahora ya sabemos de qué se trata. Teacher, purchase and dígame, tell me. How do you say en servidores? Servers. Servers. Uh-huh. Okay. Servers. Okay. Oh, yeah. Okay. Mm-hmm. Camera. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, security. Yeah, the camera security. Yeah. Radios and systems. Okay. Mm-hmm. Good. Do they pay for software? Do they buy software? It's a kind of product, right? But sometimes they have like contracts that they just use licenses, right? So those are services too, right? Licenses. GPS, okay, transportation, uh-huh, licenses, of software, right? We're talking about software. Mm-hmm. Okay, okay, mm-hmm, by the telephones, okay, good. Bien, entonces tenemos claro qué es un servicio y tenemos claro qué es un producto. Producto usualmente pues es tangible y tenemos algunos intangibles, ¿verdad? Pero todos son tangibles en su generalidad. Y los servicios pues sí son intangibles, ¿verdad? Y los podemos medir nada más por porcentajes de satisfacción, etcétera. Bien, vamos entonces a continuar por acá. Déjenme llegar de regreso donde estábamos y veamos que cuando nosotros vamos a comprar o su compañía compra estos productos, when your company buys these products, they have some specifications or some characteristics that are very important because they have a purpose or they are designed to function well or to work with our jobs, right? Entonces, vamos a ver por acá. Hay algunas características. Decíamos que features, esa palabra features es características, ¿sí? Features. Entonces, ahí en la página 9 tenemos un listado. We have a list of things. We want to know this, okay? Recordemos que estamos bajo el tema count and non-count nouns, okay? No nos desliguemos de ahí y mantengámonos en que estamos aprendiendo este vocabulario para poder hacer preguntas y respuestas, okay? No nos perdamos de ese objetivo. Ahorita. Entonces, page number 9. Ahí hay una lista en esa actividad. Size, weight, price, dimensions, battery life, storage, function, and warranty. Entonces, vamos a ir a ver cada una de estas características, features, ¿ok? Y veamos la pregunta para esa información que queremos solicitar, ¿verdad? Más cuando compramos por teléfono, ¿eh? O cuando compramos a TV Offer. Mire, más o menos, ¿de qué tamaño es usted? ¿Y es pesado? Sí. ¿Y alcanza para dos? Sí. O sea, esas cosas son características. Those things are features. F
features, ¿ok? Bien, veamos entonces comenzando por size, ¿ok? Size. Teacher. Ajá, tell me. Oscar García, has connected problem. Thank you very much for informing. One second. Oh, yes. Also, Henry to Oscar. Okay. Over and over, please try reconnecting. It's very important because of the score. I mean, the attendance score is essential here. Okay, let's talk about the size. Hablemos entonces acerca de la talla, okay? Size, do you know what size is? Okay, it comes by letters like small, medium, large, and those sizes that are, for me, plus size and what size, okay? These are my sizes, okay? Maybe yours are small. Ah, there is another one, petite, right? The petite. Really small, really skinny. Ok, entonces, hablando de las tallas, normalmente vienen letter S, letter M, letter L, and letter XL, extra large. Ok, tell me, Henry, hello and welcome back. I'm XL. Extra, ok. Two double X, ok. Double X, yeah. Two XL. Okay, good. Well, me maybe, well, I get the three. I'm sorry to, well, but I, maybe it was a depression stage. I don't know. Something happened. It's very delicious to eat. Es tan rico comer, right? Y ahí se nota, ¿verdad? En la size, en la talla. Entonces, cuando usted va a preguntar. Nunca he visto a alguien comiendo chicharrones y que esté triste. No, ¿verdad? Bueno, yo sí, a mí me da mucha tristeza ver a alguien comer chicharrones porque a mí me empezó a hacer alergia. I'm allergic, yeah, to pork. Entonces me hice alérgica al cerdo. Entonces, so I cry when I see people eating chicharrones, yes. O a alguien comiendo tacos, teacher. Oh, tacos, ya, yeah. Al pastor. I can't, oh, yay. Siente tristeza no poder comerlos. Yes, yes. Oh, my goodness. Ya se fijaron, no light, no light, no light. Can you still hear me? Ya regresó la teacher. Ya, todos ya estaban llamando para los tamales, ¿verdad? Pero ok. Miren. Estoy sin luz, ok. Had a power cut. I don't know if I could connect. No vi por qué lado entró la computadora, si entró con mis datos o si entró. Solo déjenme revisar acá porque no enciende mi lámpara para nada. Ok. Tengo tres lámparas acá y solo funciona this little angel. You see? This is my angel, my guard angel. Okay, we'll try to destino, teacher. Vamos a tratar de estar así mientras esto entra, ¿ok? Porque tengo un protector, okay? I have a protector, so have to wait for it. Three more minutes. Okay. Thank you very much. Yeah, I see. I see you didn't sunk. Oh, everything comes normal. Okay, comes to normal.
Bien, entonces continuemos, solo que no sé con qué estoy conectada, pero igual continuemos porque si no me voy a desconectar, ¿ok? Vamos aquí. Estábamos hablando de las size y de la tristeza que tenemos por no comer chicharrones, ¿ok? Because we feel sad when we cannot eat chicharrones, pork chops. Ok, here we are. La pregunta es, what size is it? Ok, what size is it? No voy a conectar ahorita el fondo, ¿ok? Ahí después lo pongo porque no me da el chance. Bien, what size is it? ¿Cómo contestamos esa pregunta? A ver, ¿alguien? Any idea? Okay. Its size is medium. Okay. It's medium. Okay. It's large. Okay. Double X large. It's extra large, yes. It's small. Okay. Extra, I'm sorry, large. Okay, it's small. Vale, aquí lo que estamos preguntando es, ¿y qué talla es? Pero no usted, ¿ok? No usted. Estoy hablando del producto. What size is this cup? What size is this cup? Ajá. It's a large cup, right? It's a kind one size. You see, large cup, yeah. Es, it's bueno, small. Si fuera, si viniera por S-M-I-L, ¿ok? Podríamos decir así, pero no. What size is it? En realidad, size es muy similar a dimensions, ¿ok? A dimensions. Porque dimensions we can say also big. Aquí también podemos decir big. Podemos decir small también. Una cosa, ¿verdad? Any kind of product. Pero size usually is for shoes, for clothes, for maybe glasses or... all kind of wear, right? Todo cosa de usar, ¿verdad? De ponerse, ¿verdad? Cambia según contexto. Yeah. Mm-hmm. Yes. Okay, so if we talk about the shoes or sneakers, right? Formal shoes, leather shoes, okay? Floor shoes, high heels. Those are shoes, okay? So they come by numbers. 10, 12, 14, 16, 18, 20, and 22, etc., right? Pero también podemos hallar como los de acá, ¿verdad? Los normales de nosotros, ¿cuáles son? El común de todas las mujeres, 37 en El Salvador, ¿verdad? 37, 38, 39, and 40. Y los hombres normalmente es de 39, 40, 41, ¿ok? Ok, 42. Ok, Pedro. Ok, 42. Normalmente los de 42 están en oferta, ¿verdad? Se la calan ustedes. Los que usamos 37, ay, right. Ahí sí no hallamos casi, ¿verdad? Vamos a ver. It's es la respuesta del producto. Pero si yo le quiero preguntar, ok, a usted sería, what size do you wear? Okay, do you wear? Yeah. This is a weird too, también, okay, pero yo digo siempre wear, okay? Solo déjenme seleccionar esto. Dígame. ¿En qué caso se expresa de esa forma cuando le vi por la lluvia de los What size do you wear? Yeah. Cuando es a usted. ¿Qué talla usa? Ah, for person. Okay. Yes. What size is it? Es el producto, ¿sí? El producto, what size is it? Uh-huh. O qué talla, nada más. ¿Qué talla? What size is it? Pero no es a usted en sí. ¿Okay? What size is it? Puede ser que usted esté pidiendo para una tercera persona también. ¿Okay? And then you say just the sizes you need. Y esta sí se responde con it's. ¿Okay? En la otra sí voy a responder. I wear, or I need, or I want, or I'd like size extra large, okay? I wear 2X, right? Or double X. It says here, turn off.
¿Me permiten un momentito? Porque mi teléfono sí me está pidiendo algo con esto del hotspot. ¿Sí estamos bien? No me he desconectado, ¿verdad? All right. Turn up. Ahora los datos, teacher. Fíjese que me dice porque entró la de el Wi-Fi. Entró el Wi-Fi. Por eso me dice que tengo que turn off. ¿Eh? Ya entró. No me desconecté. It's okay. Let's continue. Okay, let's continue, guys. Bien. What size is it? Ah, one size es talla única, ¿verdad? Okay. Bien, este es bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos dos palabras que normalmente se nos confunde. Voy directo al grano, es weight, peso. Okay, weight, el peso. Okay, we talk about the mass or the content. Is it heavy? Is it light? Okay, we use a scale to measurement. Okay, usamos una balanza, sí, para, o una, ¿cómo se llaman esas? Sí, balanza, para pesarlo o para tomar esa medida. Usually they come by kilograms, grams, pounds, ounces, pounds, el short for pounds, or the abbreviation for pounds is LBS, as in Latin, okay? Es como en latín. Así que tengamos ese cuidado, ¿verdad? No vamos a poner PDS, vamos a poner LBS para libras también. Pero es pounds. Cuando leamos esta, por ejemplo, we have a bag of, let's say salt, okay? A bag of salt. Una bolsa de sal, okay? How much does it weigh? How much does it weigh? Ah, entonces yo digo, okay, it weighs, okay, 1 pound, yeah, 1 pound. Por eso tengo aquí las dos preguntas. Porque si se fijan, tenemos weight con una T, ¿sí? Y tenemos weigh sin una T. Weigh es el verbo. Weight es el nombre, the noun, peso. Y este es pesar, okay? Weigh es pesar, weight es el peso. Entonces, ¿cómo respondemos estas dos preguntas? How much is the weight? How much is the weight? It's 40 pounds. Okay, vemos que aquí tenemos LBS, lo leemos como pounds, no lo leemos como libras, ¿verdad? Vamos a leerlo como pounds, aunque veamos este short. Bien, vamos a ver el siguiente. How much does it weigh? How much does it weigh? La respuesta para esa pregunta es it weighs. Y si son más cosas, how much do they weigh? How much do they weigh? Entonces la respuesta sería they weigh. Okay. Entonces, por ejemplo, espérame, estoy tratando de entrar aquí. Ah, es por esto que no me deja. Va. Entonces, vengo yo acá. Y ya al ponerlo en plural, tengo que cambiar también esta otra, ¿ok? Do they weigh? Entonces, the answer sería, they weigh 40 pounds. Or they weigh any kind of measurement, like kilograms, like grams, ounces, ¿ok? Bien, ese es el peso. Veamos una oración usando eso que lo tenemos en el manual. This refrigerator weighs, miren. Esta refrigeradora pesa, ¿ok? Pesa. Aquí está conjugado el verbo en tercera persona, ¿verdad? Weighs 140 pounds. Miren, aunque está con LBS, se lee pounds. Ahora, veamos cómo usamos weight. Its weight is light, ¿ok? El peso es liviano, ¿ya? Ahora sí. ¿Alguna pregunta con esta? Ahorita solo estamos conociendo el vocabulario, ¿ok? Ya después lo ponemos en práctica. Veamos, ¿cómo preguntamos el precio? ¿Y de qué se trata price? What is price about? Teacher, Annie, teacher, sorry.
Antes que continúe, se dijo que güey con T es para... ay, no recuerdo. Pero el güey con T es el... Ajá, exacto. Güey con T es el peso, el nombre, pues, ¿verdad? Uh-huh. El peso. Y güey es el verbo. Entonces, ese sí lo podemos conjugar, ¿verdad? Como en la tercera persona que le agregamos la letra S. Ah, ok, ok. Uh-huh. Ok. Solo una cuestioncita. No, ya ven, no me agarra el fondo virtual. Pero sí, así es, Blanca. Este, wait, con T es el nombre, noun. ¿Ok? ¿Sí? Podría llamarse el sustantivo. Exactamente. In English, we call it noun. Noun. ¿Ok? And this is the verb. ¿Ok? Bien. What is the prize about? When we talk about prize, we talk about money. Dollar, cents, and now we have to include Bitcoins. Yes, we have to include this now. We can talk about credits or cash. Credits, que usted lo va a pagar después, ¿verdad? Ahorita le dan el producto y va por cuotas, installments. Este installments es las cuotas, miren, installments. Okay, when you get a credit, when you get a credit, you pay by installments, okay? You can pay them monthly. You can pay according to the arrangements that your credit institution has, okay? Then we have digital bank transferences, okay? Podemos hablar de transferencias digitales, digital bank transferences, discounts. Aquí entra lo de descuentos. Bargain, ofertas, okay? Bargain. On sale. On sale es que ya está en oferta de salida, ¿verdad? Está casi que en liquidación, ¿sí? Specials también es promotions, ¿ok? On special, maybe just today, right? Special offers, different, right? Like promotions too, right? Veamos las preguntas. ¿Cómo preguntamos el precio? A ver. How much is it? How much is it? Aquí tenemos una frase, miren, how much, porque el dinero, aunque nosotros podemos contarlo, ¿verdad? Contarlo de uno, dos, tres, en, pero no decimos un dinero, dos dineros, tres dineros para pagar, ¿verdad? Para pagar, nosotros contamos coins, contamos bills, contamos checks, contamos credit cards, esos son contables, pero el precio, el dinero, money, es non-count. Entonces usamos how much. How much is it? How much does it cost? How much does it cost? Is it on sale? Is it on sale? Does it have a discount? Can you make it? Este ya es regateando, miren. Cuando usted va a regatear, use esta pregunta. Can you make it for, le dijeron que vale, okay, you ask, how much does it cost? It costs $100. Okay, can you make it for $75? Right? Ahí ya usted está pidiendo que le bajen el precio. Can you make it for 50? Ya abusando, ¿verdad? Bueno, que ya sabemos que en el excuartel así es, ¿verdad? Ok. Bien. Vamos a la siguiente. Solo tomando idea. Dimensions. Dimensions here. Measurements, proportions, height, length, and high. O sea, la altura, por la longitud, ok, por, sería, ok, height, la altura, longitud, y después la otra, el largo, y después el otro. Sí, altura también, ¿verdad? Pero, largo, alto y ancho. Sí, pero ese es wide, aquí, width, depth, and length. Profundidad. Ok, depth, ajá, depth. A ver, tenemos meters, tenemos centimeters y tenemos millimeters, ¿ok? Millimeters, meters, centimeters. Aquí están los shorts, aquí están las abreviaturas. Per meter, letter M, lowercase.
Okay, lowercase letter M. CM, millimeter, MM, right? Long, tall, short, small, little, big. Estos son los adjetivos que usamos. Entonces, si yo pregunto, what are the dimensions of, I don't know, you can say this computer. What are the dimensions of the computer? Entonces podemos decir, well, it is kind of big. It is short or it is small, okay? We could call it also in inches, okay? Podemos también medirlo como pulgadas, okay? Podemos medir las cosas como en pies. For example, la computadora. ¿Cuántas pulgadas puede tener la computadora? A ver, 13.5? Kind of, right? Mm-hmm. 21. Okay, 21. It's kind of big, right? That's the biggest. Ah, because they, es que se mide en diagonal, ¿verdad? Se mide exactly. En diagonal. Y en, okay, yeah. Thank you very much. So, what are the dimensions of the item? ¿Verdad? Esto, pues, por cuando nosotros queremos comprar un producto y tenemos ya el espacio, ¿verdad? We ask for the dimensions. O si en la foto lo vemos de un tamaño y no nos convence, we ask, what are the dimensions of the item to buy accurately? And if we have a construction materials. Yes, good example. Yes. Okay. Now let's talk about the battery life. Battery life, it's another feature. How long does the battery last? ¿Cuánto dura la batería? ¿Ve que siempre preguntamos eso? Hey, mire, ¿de ese teléfono cuánto dura la batería usted? Ah, pues así se pregunta. How long does the battery last? Déjenme llegar a esto y borrar acá. Ok, entonces tenemos, how long does the battery last? Hablemos de algún vocabulario. We can answer by hours. We can answer by days that a battery lasts. Longevity. Podremos hablar si es rechargeable. Okay, que la batería es recargable. It's rechargeable. Maybe when you go to buy toys, right? When you go to buy toys, you ask, how many batteries does it need, right? We can talk about the non-rechargeable, okay, the disposable ones, right? According to the usage could be another answer. How long does the battery last? According to the usage. Oh, what is that? According to the usage. Si todo el tiempo lo tiene encendido, no le va a durar, right? If you have it all day working, it's not going to last, right? So, spare batteries. Este es bien importante. Es baterías de repuesto, ¿sí? Spare batteries. Y pues tenemos the kind of batteries, AA, AAA, lithium, or any other, maybe four voltages. I really don't know exactly the kind of batteries, but we can ask for different kind of, right, of those. Bien, y luego el storage. Storage, what storage? What is that? Space, right? We are talking about space and we have different places where to storage these things. For example, we talk about the storage place, pero si yo le voy a preguntar a alguien cómo yo lo debo de almacenar algo que voy a comprar, okay, then I can say, how can you storage it? Okay, how can you storage the grapes? For example, las uvas, right? How can you storage the ice cream? Okay, dependiendo de lo que usted vaya a comprar, usted pregunta si en a storeroom, a warehouse, closet, the pantry, shelves, que son las, ¿cómo se llama? Repisas, ¿verdad? Stack, como apiladas, right? Like in a pile. Depot en cualquier tipo de almacén, ¿verdad? Stockrooms, like a warehouse, storehouses, they are separately, right? Boxes, bags, packagings, units, dozens, hundreds, a couple of, a pair of, then we are talking about storage. For example, how do you storage a pair of barrels of wine, okay? Estoy preguntando, ¿cómo puedo yo guardar dos
barriles, okay, a pair of, dos barriles de vino, right? Si estoy hablando de el transporte también, etcétera, ¿verdad? Bien, estas son solo palabras, ok, solo estoy dando ejemplos porque vamos a las preguntas. Híjole, ya casi es hora de irnos. Function, function, ok. What does function mean? Well, it's related with the purpose or the design. How can we ask about the function? What can it, I'm sorry, what can it be used for? Mire, ¿y este para qué se usa usted? What can it be used for? Mire, ¿y este volado cómo funciona? How does it work? How does it work? ¿Y esto para qué es usted? What is it for? Okay, what is it for? Mire, ¿y esto cómo lo voy a usar? How do I have to use it? How do I have to use it? Okay. Any question about those? The last one we have is warranty. ¿Hay alguna pregunta acerca de los anteriores? Okay, en esta también tenemos dos palabras. Okay, tenemos warranty y tenemos guarantee. Veamos la diferencia de pronunciación. Warranty. Y este es guarantee. Okay. Warranty and guarantee. If you see different spelling, different pronunciation. Warranty, guarantee. What's the warranty? Well, those are the policies, okay? And it is written, okay? Es un documento, the warranty. But the guarantee is like the promise that this is going to function for the thing that I designed this for, okay? Guarantee, con así, guarantee, es como la promesa que yo le estoy haciendo de que sí es para eso y para eso funciona y yo lo diseñé para eso. So that's guarantee. Ahora, warranty es que yo le voy a reponer eso o se lo voy a reparar, ¿verdad? De acuerdo a mis políticas y le doy un documento que lo respalda. Eso es warranty. Guarantee is just a promise, okay? It's just a promise. Also, warranty can be defined by the guarantee, okay? Eso sí, están relacionadas en que la garantía, warranty, las políticas están relacionadas o definidas por lo que yo le ofrecí, lo que yo le garanticé que iba a ser ese producto. I guarantee, ¿ok? Yes, we are having vacation. Ok, let's see, someone asked for something. Bien, y luego tenemos estas preguntas que se las voy a dejar ahí. Háganle el screenshot. Son todas las que hemos visto por cada una. ¿Ok? Ahora, vamos, por favor, hagan el screenshot. Esto lo vamos a practicar mañana. No se preocupen. De acuerdo que tuvimos que hablar de los requerimientos y de todo eso, pues nos hemos atrasado un poquito. Pero vamos a ir al manual así rapidito. Ya casi, casi son las 10. Pero yo sé que me van a regalar 3 minutos, ¿verdad? Sí, teacher. No, teacher. Ok, tres minutos. Ya está. Ok, thank you. Bien, entonces tenemos por acá. Size. Ok. Size, weight, price, dimensions, battery life, storage, function, and warranty. Y tenemos que definirlos. Miren, cuando nosotros nos preguntan qué significa algo o alguna cosa, siempre les he dicho o siempre mantenemos en que hay que dar una definición en el mismo idioma. ¿Okay? ¿Cómo? Con ejemplos, como para qué se usa. Ahora vamos a aprender cómo es la cosa, ¿sí? Pero en este caso vamos a ver definiciones del diccionario. ¿Okay? Hoy sí tiene que salir bien esto. Ahí está. ¿Todavía no lo ven? Sí, ya lo ven. Ya, ya. Bien, entonces, let's read the instructions. Match the different features on a product with its definitions. Compare with the partner. Well, we're going to do it together, okay? Lo vamos a hacer aquí todos juntos. Vamos a ver. Number one, size. Number two, a ver quién me ayuda a leer todos. Abramos los micrófonos y leámoslos. Size. Size, weight, price, dimensions,
Battery life. Storage. Function. Warranty. Okay, there we are. So let's look up the definitions for each feature, okay? For example, let's read letter A. It says measurements of proportions of some kind. Veamos la siguiente. I promise to repair. Excuse me? The letter A is size, no? Okay, esperemos y veamos las demás. A ver si hay otra, porque aquí tenemos measurements. Aquí tenemos measure también. Okay. Teacher, what is measurements? Medidas. Sí. Mm-hmm. Oh, okay. Thank you. Okay. Number one is dimensions. Dimensions? Okay, letter A. Letter A is number four. Is it? Blanca? Here? Yes, okay. I think that it could be. Okay, vamos a ver entonces. Rafael decía que era number one. Vamos a ver, lo voy a poner nice. Por acá, a ver cuál de los dos. Va, vamos a ver. No, letter B. Warranty. Ajá. Warranty. Okay. So, number eight. Number eight. Ok, vaya, pero me dicen el número y también me leen lo que dice acá, ok. Ok. Va. Uh-huh. Warranty, a promise to repair, replace sometime within a period of time. Excellent. Uh-huh. Ok, letter C. Number five. Battery life, a measure of battery performance and longevity. Okay, longevity. Mm-hmm. Letter D. Four. I know. Wait. It's four. Okay, ¿sería este o sería este? Vamos a ver. Seguimos, después pensamos de esas. Letter E. Storage, number six. Okay, can you read it? The space available for retention of something. Very good. Letter F. This way, a body's relative mass or the quantity contained by something. By something, okay. We're talking about a box, a bag, whatever, right? So it is weight. Yeah. What about letter G? Price is the amount of money required or paid for something. Very good. Required or paid. Very good. It's money. Money, right? Price. No, it was price number three. Uh-huh. What about letter H? A function is a practical use or purpose in design. Mm-hmm. So it is function, right? Good. Ajá, ahora pensemos, letter A and letter D. ¿Cuál de los dos será cuál? Letter A is four. Okay. For me, number one is little A. Yes, it is. A is one, D is
The little A talk about the measure. About a shoe, for example. Or proportions. Proportions? Mm-hmm. And this is number four. Is this what you said? Bye. Entonces, vamos a Google it. Google it. Les va a aparecer algo relacionado, ¿ok? Google size and Google dimensions. A ver. ¿Qué les apareció? Magnitude. La D sería. Ajá. Sí, magnitud dice. Ajá. Magnitud que es espacio. Ok, ajá. Dimension. Ok, entonces, size. Letter D, letter D. Is one size. Ok, one. And letter A? Number four. Ok, so we are talking about the proportions. Proportions, acuérdense, era height by length by height, ¿verdad? Era wide by depth by height, right? Ok. There we go. Entonces, estas son características que normalmente nosotros vamos a tomar en cuenta para comprar un producto o puede ser también que algunas características coincidan con un servicio. Bien, voy a tomar la asistencia. Andrea Sofía Benítez Gómez. Blanca, okay, Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Carlos present Ernesto teacher. Pérez, ok. Present teacher. Ok, Consuelo, perdón, Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Consuelo Saraí Rivas López. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Fanny Judith Palacios de Oliva. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Henry Alberto Pérez Rosales. Present teacher. Okay. Hernán Antonio Chacón López. Presente teacher. Ok. José Abel Izaguirre Mendoza. Here present teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Oh, estamos igual. Ok. Magdiel Saúl García Morales, ok. Ok, thank you, Magdiel. I understand. Oscar Leonel García Magaña. Pedro Alexander Sorto Sánchez. Oh, Sorto, I'm sorry. Sorto, teacher present. Ok, ok. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Erique Denilson Escobar Suárez. Present teacher. José Miguel Maza Orellana. Present good night. Okay, have a very good night too. Wendy Lizeth Gómez García. Luis Ernesto Majano Valle, María José Hernández Sauceda.
Bien, a la sesión 1-1, si se quiere quedar, ¿verdad? Que yo les recomiendo que sí. Andrea Sofía sería la que le toca. El día de mañana le tocaría a Blanca. Pasado mañana a Carlos Ernesto. Y el viernes le tocaría a Carlos Roberto, ¿verdad? No, ese sería el jueves, ¿sí? Jueves, quiero ver, lunes, martes, miércoles, jueves. Y el viernes le tocaría a Consuelo Saraí. Ok. Vamos a ver entonces, ¿se quiere quedar Andrea? No estaba Andrea, ¿verdad? Sí, Andrea. No, Andrea se desconectó. Ok. Bien, como se nos fue Andrea, ¿alguien se quiere quedar? Ya tengo listos los tamalitos. Aunque no haya luz, vamos a comer. No. No quieren tamalitos. Bueno, yo aunque sea así los quería endulzar, miren, para que se quedara. Bueno, vayan entonces. No hay luz para planchar el uniforme, así que vayan a dormirse. No vayan a andar tratando de ver Netflix con los datos porque se les van a acabar. Y mañana tenemos clase, ¿verdad? hay que ahorrar los datos. Okay, people, have a very good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Tomorrow, thank you, teacher. Okay, bye. Thank you, everybody. Thank you, teacher. Bye-bye.